egun hautian dugun gure kristau elkartea. Gure parroko berria aurkentzen dugu. Don Pedro Lasunain aurkentzen dugu. Gure kristau soizuela indartzen laguntzaile berezia izan gari. El domingo pasado tuvo lugar en la parroquia del Salvador
palabras por ahí. Y también, y lo digo porque también yo he sido vicario en esta parroquia 4 años, y a veces los vicarios, pues, hombre, pues, institucionalmente pasan desapercibidos, pero obviamente les agradecemos muchísimo su presencia, a Pedro Lascurain como párroco y a Juan Miguel Rodríguez como vicario parroquial. La fórmula que sé que hemos buscado para atender las parroquias es esta: Pedro Lascurain será párroco en las 2 parroquias y Juan Miguel Rodríguez será vicario parroquial en las 2 parroquias. Aunque Pedro vivirá en la casa parroquial de la Asunción y Juan Miguel en la casa parroquial del Salvador, y lógicamente, pues uno tendrá su centro de actuación principal más en El Salvador y otro en la Asunción. Quiero agradecerle, también lo digo explícitamente, a los 2 obispos, el obispo de Juan Miguel, obispo cubano, pero que él es natural de Legazpia, y el motivo también de que uno de los motivos principales de que Juan Miguel, aunque siga incardinado como en su diócesis natal de Cuba, pues su obispo, siendo de tan cercano a nosotros de Legazpia, pues hace que también tengamos unas relaciones de hermandad, y creo que tenemos que irnos abriendo, tomando conciencia de que la perspectiva, la catolicidad de la Iglesia, la vida universal de la Iglesia, sin duda nos va a sanar y nos va a ayudar a sanar de muchas crisis locales y de carencias que nosotros podamos tener, de insuficiencias, etc. Y también el agradecimiento al arzobispo de Pamplona por el hecho de que ha tenido la generosidad de cedernos a Pedro Lascurain como párroco de Zumárraga. La Iglesia es universal, y eso también como decía la presbítero in ordinis del Concilio Vaticano II, una de las formas en las que se manifiesta la catolicidad de la Iglesia es en la preocupación mutua, no solo por nuestra Iglesia local, sino el intercambio entre ellas. Les agradezco desde aquí a sus obispos su generosidad. Bien, querido Luis Mari, Luis Mari también creo que está llamado a dar en este momento un testimonio importante. El hecho de que él se jubile, pero permanezca entre nosotros, continuando también de alguna manera su servicio, aunque sea sin responsabilidades, pero su ser sacerdote testimonia ante todos, testimonia que el sacerdocio no es una profesión, sino que es una vocación. Uno se le ocurriría en una determinada profesión jubilarse y seguir trabajando en lo mismo en aquello que se ha jubilado. No se le ocurriría a nadie. Pero el sacerdocio es una vocación, no es una profesión. Y somos sacerdotes para siempre. Y somos sacerdotes hasta el final. Y nuestra vocación es el servicio. Y creo que un sacerdote que se jubila de sus responsabilidades de esta forma da testimonio de ello. Sacerdote hasta el final. A mí me emociona ver los sacerdotes que también tenemos en la casa sacerdotal de retiro ahí en San Sebastián, cómo ellos asumen aquí y allá y se acercan para arrimar el hombro allá donde puedan. Moripos garrillada. Recadir este hecho. Apaises a ti a Sarden. Erantzun kizuna izan dira, edo agintia izan dira, baina horretik danen zerbitzu egotia da. Suele haber riesgos, y los riesgos suelen ser de, bueno, pues, queramos que no, cuando alguien lleva ya muchos años en una parroquia y ve cómo han ido pasando sacerdotes que han tenido distintos cargos en la parroquia, pues uno puede plantearse ante sus pastores como un espectador. Mira este, pues tiene esta forma de ser, este tiene otra forma de ser, este parece que tiene un color, este parece que tiene otro color, este canta bien, este canta mal, este parece que es más serio, el otro era más simpático, este no sé qué, este le va mejor a los niños. A veces nos podemos plantear ante nuestros pastores como juzgándolos de fuera, etiquetándolos, y como quien mira los toros desde fuera de la barrera. Y eso es muy empobrecedor.
Creo que, obviamente, ¿no? También los pastores tienen sus carismas y tienen sus formas de ser, pero nuestra mirada tiene que ser una mirada de agradecimiento por cada pastor que la Iglesia pone a nuestro servicio. Y sumar todos los carismas, sumar todas las cualidades, no restarlas. Y no caer nunca en la crítica fácil. Nunca. Intentar borrar ese mal tan extendido en nosotros, que eso creo que es muy propio de la condición humana, de estar continuamente juzgándolos con facilidad. Sé que en la parroquia, en las dos parroquias del Salvador y de la Asunción, habéis tenido siempre una gran colaboración de implicación pastoral. Y no puedo por menos de acordarme de Esteban Barrena, tan recientemente fallecido,